encuentra leyendo, leyendo cosas que le quiero transmitir, pero mire, cualquier cantidad. Buen sábado, esto es La Valija, el programa que nos propone conocer el mundo conociendo a su gente. Hoy tenemos un programa también nutridito, pero quiero leerle un montón de cosas que encontré que me encantaron de los lugares que vamos a ver. Por eso me tengo que apurar, no puedo mucha cháchara en las presentaciones. Lo primero que tengo es la Normandía. No, espectacular, mire. Castillos, palacios, catedrales, campiña, ¿qué más? No sé, villas. Pero, ¿para qué le cuento tanto? Mejor lo vamos a ver. Bellísimo. Mire, la campiña francesa realmente es preciosa. Yo que tuve la suerte de recorrerla,
Realmente cada vez que puedo volver con Carlos, volvemos con gusto. Y hablando de gusto, gustos, sabores, muy distintos a los nuestros, no le voy a hablar de comidas ahora ni le voy a dar a probar nada, pero nos vamos a una cultura muy particular, Estambul. Estambul. Estambul es la ciudad más grande de Turquía, el corazón comercial y cultural, el puerto más grande del país y el hogar de más de 12 millones de personas. Bizancio tenía una ubicación magnífica sobre el Bósforo, el amplio estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y el Egeo. El emperador romano Constantino I escogió Bizancio como su nueva capital imperial. Ordenó la construcción de una ciudad amplia con espacios públicos y enormes palacios. Fue nombrada como la Nueva Roma en el 330 d.C. y bautizada posteriormente por él como Constantinopla. Dos siglos más tarde, en el 537 d.C., el emperador Justiniano el Grande inauguró su proyecto de edificio mayor, la Iglesia de la Santa Sabiduría o Santa Sofía. Se edificó en una colina sobre el Bósforo, en el lugar donde estuvo en pie el templo pagano de Bizancio. La gran iglesia fue el edificio más grande y magnífico del mundo entero en aquella época. La iglesia bizantina del Santo Salvador en Chora fue construida en el siglo XI. Es muy diferente. Se trata de una pequeña iglesia maravillosamente decorada, construida como centro de un complejo monástico. Localizada cerca de las paredes de la tierra de la ciudad, posee los mosaicos bizantinos más finos de toda la región. Los frescos en la capilla Paraclesión fueron producto de un nuevo movimiento bizantino de arte paralelo al Renacimiento italiano. La iglesia es ahora un museo. Cerca de Santa Sofía se encontraba el hipódromo de la ciudad, un lugar para juegos públicos, torneos, carreras de carro y acontecimientos especiales. A lo largo de su espina, o línea divisoria central, están las grandes reliquias del pasado. Un obelisco de granito egipcio, traído en barco por el río Nilo, una columna de serpiente de bronce rematada con tres cabezas de culebra y la columna de Constantino, que en época bizantina fue cubierta por placas de bronce brillante. Los ejércitos del sultán Mehmed II conquistaron la ciudad imperial en 1453, acabando con el Imperio Bizantino. Los sultanes otomanos embellecieron su nueva capital construyendo grandes edificios que rivalizaron con los bizantinos. La Mezquita Azul, construida por el sultán Ahmed I en 1616, fue levantada al lado de Santa Sofía de modo que la gente pudiera comparar las dos obras artísticas. El sultán aportó a su gran mezquita imperial muchos otros edificios para servir al pueblo: fuentes, una clínica de salud, una cocina para el pobre, un baño turco, un seminario teológico, residencia, tiendas y almacenes. El Palacio Tokapı, conocido como el Serrallo por los europeos, era la casa de la familia imperial y el centro del gobierno del imperio. Construido entre 1465 y 1478, fue ampliado y modificado docenas de veces durante los cuatro siglos siguientes. Es un lugar hermoso de jardines, pabellones y cámaras reales suntuosas, muchos de ellos decorados con azulejos turcos incomparables. La parte más popular del Tokapı es el harem imperial, legendario por su lujo, romance e intriga. Mozart escribió sobre ello en su ópera famosa El rapto del serrallo, y muchos otros artistas han dejado sobrevolar su imaginación con la visión que tenían del lugar. Localizada sobre las principales rutas comerciales, Estambul fue siempre una ciudad fructífera y emprendedora. El magnífico bazar, con sus 4.000 tiendas, está entre los mercados reconocidos mundialmente más fascinantes. Es una pequeña gran ciudad.
Cerca del Cuerno de Oro se encuentra el Bazar Egipcio, conocido en tiempos otomanos como lugar para comprar especias exóticas y hierbas que se usaban para cocinar y como medicinas tradicionales. Sobre una colina desde la que se ve la ciudad está el Sulimaníe, o la mezquita del sultán Suleimán el Magnífico, la más grande de las mezquitas imperiales de Turquía. Construida para el sultán mayor del imperio, es una de las obras grandiosas de Mimar Sinan, el mejor arquitecto de Turquía. Los alrededores de Estambul están repletos de lugares fascinantes que se pueden visitar en una sola jornada. Coja un ferry rápido y tome rumbo hacia el sur a través del Mar de Mármara para visitar İznik, antigua Nicea. İznik es conocida hoy en día por su agricultura, pero tiene una historia profunda y romántica. La antigua Nicea era una ciudad importante política, cultural y comercialmente hablando, rodeada de grandes murallas que han sobrevivido hasta hoy. En la iglesia paleocristiana se firmaron dos importantes consejos ecuménicos. En el primer consejo de Nicea, que tuvo lugar en la iglesia de Santa Sofía en el año 325, los teólogos pusieron el escenario para la adopción del credo niceo. Un pequeño paseo por el sur de İznik le conduce a Bursa, una ciudad grande y en continuo crecimiento, situada al lado del monte de Bizancio. Bursa era una ciudad concurrida cuando en 1326 los sultanes otomanos la nombraron primera capital de su imperio. Estos construyeron edificios públicos como el Uluyami o la Gran Mezquita, que edificada en 1936 es el templo otomano más viejo que se conserva. Bueno, acá estamos. A ver, ¿qué le voy a leer? Le cuento que vamos a ver lugares de Santiago del Estero, de La Rioja, las grutas, un montón de lugares, y de todos esos lugares tengo cosas para leerle. Pero vamos rapidito a una pausa y enseguida volvemos. Y pegadito de la pausa, ¿sabe qué le voy a mostrar? Posadas de las Islas Azores. Sí, sí. Y va a ver qué ganas le van a dar de irse para allá. Vamos a la pausa entonces. Los espero acá de nuevo en La Valija, el programa que nos propone conocer el mundo conociendo a su gente. El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99. Teléfono 4209-6951 o 4208-4113. Ingresa a www.verazategui.gov.ar y encontrá toda la info que estabas buscando de Verazategui. Novedades, agenda, turismo, cultura, recreación, salud, obras, noticias. Además, podés consultar e imprimir las facturas de tus tasas e informarte sobre trámites y requisitos municipales. Ingresá a www.verazategui.gov.ar. Una nueva forma de estar conectados. Municipalidad de Berazategui. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud,
turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, secretario general. Neptuno Plaza Hotel, 61 habitaciones, TV por cable, gimnasio, spa, internet Wi-Fi, cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Thank you.
Bueno, lo prometido. Azores, hermoso, ya lo vimos, esas posadas maravillosas, pero ahora nos vamos a un lugar también fantástico de aquí de la República Argentina. A las grutas. Véanlo, disfrútelo y yo después, cuando nos reencontramos, le cuento algunas cositas de las grutas. Emplazada en la costa atlántica rionegrina de la Nor Patagonia Argentina, Las Grutas se ubica en pleno Golfo San Matías. Con una renovada peatonal céntrica y el maravilloso paisaje natural, la villa turística se consolida año a año como el punto de mayor crecimiento de la Patagonia. La paradisíaca aldea marina de onduladas formas, el típico color blanco mediterráneo, su mar turquesa, sus amplias playas y antiguos acantilados, la convierten cada año en el lugar elegido por visitantes de todas las latitudes, incluyendo extranjeros de diversas procedencias. Los atardeceres australes frente al mar son el corolario de las extensas jornadas de sol, donde las playas invitan al reposo y al esparcimiento en el marco natural característico de la Patagonia. La calidez y transparencia de las aguas del Golfo San Matías, y en particular de la Bahía de San Antonio, se deben a la combinación de factores oceanográficos y atmosféricos. Por ello, sus costas son las únicas playas patagónicas de aguas cálidas en la costa atlántica rionegrina. En la playa principal, los acantilados dan un marco pintoresco y singular, y además sirven de abrigo de los vientos de la Patagonia, generando el microclima ideal para disfrutar plenamente del mar. Existen 9 bajadas y 6 paradores, con todos los servicios de playa, donde la actividad se extiende desde la mañana muy temprano y hasta la noche. El turista que llega al lugar destaca la tranquilidad y la seguridad. Las Grutas es el sitio ideal para disfrutar en familia y realizar actividades como turismo de aventura, deportes de playa, entretenimientos, deportes náuticos, excursiones de buceo y bautismo submarino, caminatas, pesca deportiva desde la costa y embarcada. Gastronomía típica representada con los mariscos y pulpitos del Golfo y el cordero patagónico al asador son algunas de las propuestas vigentes a lo largo de todo el año. El clásico recorrido por la peatonal donde los músicos, mimos, estatuas vivientes, clowns, payasos y malabaristas, junto con una feria de casi 200 artesanos, arrancan sonrisas a los grandes y miradas de asombro en los niños. Para los más jóvenes y no tan jóvenes, la Noche de las Grutas provee diversión y esparcimiento. Los pubs y paradores frente al mar son la mayor atracción de los visitantes. En los meses de invierno, muchos eligen como el lugar de escala en su derrotero hacia destinos más australes, motivados por los paisajes y las tarifas de baja temporada en materia de alojamiento y gastronomía. Las Grutas, un lugar para descubrir todo el año, porque los paraísos no tienen temporadas bajas. Bueno, espero que me ponga los anteojos para poder leer bien y contarle. Mire, por acá dice, es mucho, mucho, mucho para leer, pero una cosa que me interesó, dice que su nombre se debe a la presencia de misteriosas y cambiantes formaciones cavernosas labradas en los acantilados por la erosión marina. Acantilados que alcanzan los 8 metros de altura en algunos casos. Las temperaturas máximas alcanzan los 41 grados en verano.
y los promedios térmicos andan por los 30 grados, así que fabuloso para ir. Dice que por su latitud geográfica posee una gran luminosidad estival con aproximadamente 12 horas de luz solar. Fantástico, ¿no? ¿Cómo llega? Mire, por la ruta 3. Se agarra el autito, el FIA 600 y se me va por la ruta 3. ¿A dónde? Llega Carmen de Patagones, de ahí pasa a Viedma, que ya es Río Carmen de Patagones, Buenos Aires, Viedma, Río Negro, y de ahí se me va derechito, ¿sabe dónde? A San Antonio Oeste. Y a pocos kilómetros de San Antonio Oeste, creo que 8, una cosa así, están las grutas. Disfrútelo. Los lugares para visitar en las grutas: Piedra Colorada, La Rinconada, El Sótano, Los Álamos y la Salina El Gualicho. Y muchos más, pero bueno, esto, y tengo para leerle, pero no nos da el programa. Tiene 3 kilómetros de playa, con una excelente costanera y dice un muro curvilíneo al estilo mediterráneo. Me parece que merece que la conozcamos, ¿eh? Así que me parece que están preparando algo como para irse para allá. Terminamos con las grutas. ¿Dónde lo llevo ahora? A una tierra de encuentros, Santiago del Estero. Changuito, mano curtida, carita triste, morena, haciendo bombo un cajón, endulza tus largas penas. Chuchalo, patita al campo, guaguito humilde del pago, grisito cantor dolido de la plaza de Santiago.
acá estoy leyendo cosas de Santiago del Estero. También le quiero leer, se lo quiero leer. Mire, y tengo unas comidas, no. Unas recetas de Santiago del Estero que, Dios mío. Dice que la superficie, la superficie de Santiago del Estero es de 136.000 y piquito de kilómetros, y Picasso casi, de kilómetros cuadrados, y se encuentra ubicada en lo que se llama la región Gran Chaco, que se extiende desde, escuche bien, que esto yo no lo sabía, la región del Gran Chaco se extiende desde Río Tercero en Córdoba hasta el sur del Mato Grosso en Brasil. Amplio, ¿eh? Yo, la verdad, ese dato lo desconocía. Santiago del Estero está a 1.070 kilómetros de Buenos Aires, así que llega ahí enseguida, no hay problema. Tiene clima subtropical y escuche, la temperatura media ronda los 21 grados, pero en verano alcanza máximas de 45 y en invierno mínimas de menos 5 grados. ¿Qué me cuenta, qué diferencia térmica? ¿Cuáles son las principales ciudades de Santiago del Estero? Y bueno, Santiago Capital, y usted ya sabe, Termas de Río Hondo. ¿Quién no conoce las termas o escuchó nombrar las Termas de Río Hondo? De paso, cuando pueda, hágase una escapadita, que la va a pasar bárbaro. Pero tiene otros lugares dignos de conocer. Por ejemplo, el dique Los Quiroga, Ojo de Agua y el Parque Nacional Copo. Copo, sí, Copo, qué raro. Nunca lo había oído este. Y este parque nacional está en lo que se conoce como el impenetrable Santiago. Así como hay un impenetrable Chaco, hay un impenetrable Santiago. Y leí por ahí que está realmente muy poco explorada esta región de Santiago del Estero. Así que mire, el impenetrable, ¿qué le dije yo? Se llama el impenetrable santiagueño. Bueno, no importa, pero era lo mismo. Comidas, bueno, la principal bebida así para cada rato, así a quien vea todo el mundo, el mate. Pero después tiene, mire, empanadas, todo ya sabe que Argentina se caracteriza, sobre todo el norte, se caracteriza por las empanadas. Mate, locro, empanadas, tamales, los alfajores santiagueños. ¿Quién no probó esas maravillosas delicias de los alfajores santiagueños? Charqui, chipaco. Que es un pan que se hace con el chipaco es un pan con chicharrones. Yo cada vez que pienso en eso, se me hace agua la boca. Rosquetes, empanadillas, bueno, un montón. Pero quería leerle unas recetas, por ejemplo, no, leérselas, no voy a tener tiempo, pero quería darle unos nombres. Mire, el arrope de tuna, que se coloca en un recipiente. La tuna cortada en trozos, se cubre de azúcar y luego se deja un rato y se lleva al fuego suave hasta que se espese. Mire qué fácil, como cuando hacemos la mermelada en casa. Pad thai, se prepara con una harina de algarroba y agua, es extremadamente dulce. Yo me acuerdo cuando era chica, no sé si es lo mismo esto, pero creo que sí, cuando era chica allá en Córdoba, donde vivían mis abuelos, iba y ¿sabe qué comíamos? Se caían las chauchas de algarroba. Sí, claro, eso comíamos, las chauchas de algarroba. Pero muy dulce. Hoy no sé si la podría comer. Bueno, le decía que el pad thai se prepara con agua de algarroba, con algarroba y agua, y presenta al paladar un gusto dulce, pero de textura arenosa. Bueno, me hace enseña que estoy muy aburrida, que esto que el otro, el bolanchao. Se fabrica a partir de frutos de mistol, machacados con mortero. Bueno, nos vamos a una pausa porque hablé mucho, los dejo descansar y a la vuelta, cuando nos encontremos, bueno, después le cuento qué hay. We'll be right back.
El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99. Teléfono 4209-6951 o 4208-4113. Ingresá a www.verazategui.gov.ar y encontrá toda la info que estabas buscando de Verazategui. Novedades, agenda, turismo, cultura, recreación, salud, obras, noticias. Además, podés consultar e imprimir las facturas de tus tasas e informarte sobre trámites y requisitos municipales. Ingresá a www.verazategui.gov.ar. Una nueva forma de estar conectados. Municipalidad de Berazategui. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Neptuno Plaza Hotel, 61 habitaciones, TV por cable, gimnasio, spa, internet Wi-Fi, cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789. Puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Bueno, acá estamos de nuevo en La Valija, el programa que nos propone conocer el mundo conociendo su gente. Antes que me olvide, le quiero decir, mire, ya dentro de nada, una hora más o menos, ¿sabe qué? No se pierda la fiesta de la cerveza en la Ribera de Quilmes. Apúrese, termina el programa. Le invita a su esposa y le dice, vieja, nos vamos a pasar un rato distinto, divertido, bárbaro y a tomar algo fresquito. Nos vamos a la fiesta de la cerveza en Quilmes y disfrutemos todos de unas buenas cervezas. Le dije que a dónde nos íbamos. No le dije nada. Sí, ya sé que no le dije, no me digan. Pero ahora se lo digo en este momento, aquí en La Valija, el programa que nos propone conocer el mundo, conociendo a su gente, nos vamos a La Rioja. ¿Y en La Rioja dónde? Al Chiflón. Thank you.
¿No? La Rioja está a 1160 kilómetros más o menos de Buenos Aires. Puede ir por la ruta 9 hasta Córdoba y después creo que toma la 38 Nacional y llega a Rioja Capital. Lugares fantásticos para visitar. Bueno, uno de los lugares más conocidos, Talampaya, por supuesto. La Laguna Brava y Corona del Inca. Me dicen que no tengo tiempo, que yo hoy leí mucho, pero mire todo lo que tenía para leerle de La Rioja. Bueno, un poquito le voy a leer. ¿Qué quiere que le diga? Yo no puedo. Como por ejemplo, ¿qué dice? Que el cañón de Talampaya es un lugar maravilloso donde se condensan millones de años de la historia geológica del mundo, del planeta Tierra. ¿Qué me cuenta? Y está situado a 250 kilómetros de Rioja Capital. ¿Qué es Corona del Inca? Ah, escuche esto se lo tengo que decir. Corona del Inca es el cráter a más de, es un cráter a más de 5.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y allí hay un lago que el color de sus aguas es de un azul profundo, un azul zafiro. Un lugar maravilloso, es de difícil acceso, pero maravilloso debe ser para visitar. Bueno, comidas. Por supuesto, ¿qué me va a decir? Empanada, claro que sí, empanadas, la cazuela riojana que se hace con distintos tipos de carnes y verduras. Borre lo que le acabo de decir, la cazuela riojana se hace con pollo y arroz y verduras, ahí está. Y el dulce de cayote, riquísimo el dulce de cayote. Bueno, no tengo tiempo, no quiero seguir hablando más, no lo quiero marear más. Mire, vamos a terminar el programa con algo muy refrescante, algo realmente allá por Islas Caribeñas. Nos vamos a ir a conocer un resort que tiene una cadena, esta cadena de resort tiene uno en cada isla, en Jamaica, en Bahamas, en Santa Lucía, en Antigua. Vamos a ver los resorts de la cadena Sandals. Y con eso nos despedimos. ¿Hasta cuándo? No más, enseguidita, hasta el sábado que viene, aquí en La Valija, el programa que le propone conocer al mundo. Claro, conociendo a su gente. Nos vemos. Gracias por estar ahí, ¿eh?